Un sigma entiende que todo está fuera de control. Antídotos estoicos contra la preocupación. Aunque no podemos controlar el futuro, nos preocupamos mucho por él. Este puede deberse a que no controlamos el futuro, y esta falta de control es la razón por la que nos asusta. Pensamos que podemos controlarlo, pensando en ello o quizás rezando a las deidades solo para descubrir que el futuro sigue siendo impredecible. A pesar de nuestros esfuerzos, los antiguos estoicos pretendían aceptar la imprevisibilidad del futuro y de muchas otras cosas que no están bajo el control del individuo. Las cosas que no dependen de nosotros no deben ser nuestro centro de atención. En última instancia, no podemos determinarlo. Intentarlo es una pérdida de tiempo y genera miedo y ansiedad. Estas pasiones, como las llamarían los estoicos, son perjudiciales para la tranquilidad del espíritu. No queremos pasar nuestro precioso tiempo preocupándonos por lo siguiente, ¿verdad? Sin embargo, muchas personas se encuentran en este espantoso estado de preocupación continua, incluso por las cosas más insignificantes y sin importancia. Según Epicteto, por ejemplo, deberíamos centrarnos exclusivamente en las cosas que están en nuestro poder y tratar con desprecio las que no lo están. Incluso las cosas que consideramos lo suficientemente importantes como para gastar nuestra energía mental en ellas no merecen nuestras preocupaciones. Si solo nos preocupamos de nuestras acciones, pensamientos, opiniones y búsquedas, entonces las cosas fuera de ellas no serían de nuestra incumbencia. Si solo nos preocupamos de nuestras acciones, pensamientos, opiniones y búsquedas, entonces las cosas fuera de ellas no serían de nuestra incumbencia. Y por lo tanto, no nos preocupamos por ellas ni las anticipamos con miedo, simplemente vendrían y se irían, como las ráfagas de lluvia o las olas del mar, y mantendríamos la paz interior a pesar de ellas. Parece tan fácil y lógico, pero la mayoría de la gente dará fe de que este ideal estoico, de la mente imperturbable, es difícil y quizás casi imposible de alcanzar. Pero no se preocupe, incluso un pequeño avance, un poco menos de preocupación, la mayoría lo considera una mejora bienvenida. Entonces, ¿cómo podemos dejar de preocuparnos por cosas que no están bajo nuestro control, sobre todo si es lo único que hacemos? Por suerte, los estoicos dejaron en sus escritos algunos valiosos antídotos que podrían ayudarnos a preocuparnos menos en un universo fuera de control. Antídoto número 1. Ser prudente. ¿Podríamos considerar el acto de preocuparse como una forma de complacencia? Las preocupaciones se rodean en sus múltiples pensamientos sobre el futuro, todos ellos historias creadas por ellos mismos, como si se tratara de nuestro programa de televisión o videojuego favorito. Elegimos entretenernos con fantasías y mantenerlas para ocupar nuestra mente. Pero según el político escritor estoico Séneca, hacerlo no es una buena forma de vivir. Sostuvo que muchas veces la mente crea formas falsas a partir de lo que perciben nuestros sentidos, haciendo que la realidad sea peor de lo que es, afirmaba. La mente a veces crea falsas formas de maldad, cuando no hay señales que apunten a ninguna maldad. Tergiversa en la peor construcción alguna palabra de significado dudoso, o imagina que algún rencor personal es más serio de lo que realmente es. Considerado no cuán enojado está el enemigo, sino hasta dónde puede llegar si está enojado. Fin de la cita. Estas fantasías pueden parecer útiles, ya que creemos que podemos utilizarlos para anticipar el futuro. Pero al ocupar nuestra mente con todas estas imaginaciones y especulaciones, podemos causarnos un sufrimiento innecesario a nosotros mismos y a los demás. El pánico es contagioso. Si sembramos el pesimismo, otros nos seguirán. Por ejemplo, vemos a lo lejos a un grupo de hombres que se acercan. No conocemos a esos hombres,
No sabemos de dónde vienen ni cuáles son sus intenciones. Al verlos, se nos ocurren las fantasías más disparatadas, fantasías más salvajes. Vienen a por nosotros, probablemente nos secuestrarán y luego nos golpearán, nos torturarán con los métodos más brutales. Y con las manos temblorosas y las piernas temblorosas, y mientras el sudor se derrama por nosotros, decimos a los demás que nuestras vidas han terminado. Todo el mundo entra en pánico, pero al cabo de un rato, aunque su aspecto da miedo, estos hombres simplemente pasan de largo. Algunos incluso nos saludan. En resumen, no ha pasado nada terrible. La mayoría de las veces nuestras fantasías sobre el futuro no se hacen realidad. No existen fuera de nuestra mente. Sin embargo, muchas personas pasan todas sus horas de vigía creando y entreteniendo esas fantasías, pero como dijo Séneca, la vida no vale la pena ser vivida y no hay límite para nuestras penas. Si complacemos nuestros temores en la mayor medida posible, en este asunto deja que la prudencia te ayude y desprecia con espíritu resuelto incluso cuando esté a la vista. Fin de la cita. Así pues, Séneca nos ofrece una solución que podemos utilizar para apuntalarnos contra el catastrofismo. Ser prudentes, en contexto, parece apuntar a ser conscientes de nuestras fantasías y mantenerlas a raya en la medida de lo posible. Según Séneca, incluso cuando hay una clara señal de que puede surgir una amenaza, debemos ser prudentes con nuestros pensamientos al respecto. Así que es una forma de autocontrol, el control de cómo nos involucramos en nuestros pensamientos, en este caso que requiere práctica. Antídoto número 2. No ser un explorador cobarde. En sus discursos, Epicteto habla de un explorador cobarde que fue enviado a Roma y regresó aterrorizado. El explorador informó que el estado de Roma es temible. Hay muerte, hay exilio, hay pobreza y todas esas cosas son terribles, y que el enemigo está sobre ellos. Pero cuando Diógenes fue enviado a Roma como explorador, regresó con un informe diferente. No negó lo que había visto el otro explorador. Efectivamente, había muerte, exilio y pobreza. Pero en lugar de alarmarse por estas cosas, dijo: la muerte no es mala porque no es deshonrosa. Dormir en el suelo desnudo es el lecho más mullido. No hay enemigo cerca. Todo está lleno de paz. Fin de la cita. Cuando le preguntaron a Diógenes por qué creía que no había ningún enemigo cerca, declaró: no he sido alcanzado por ningún proyectil, ¿verdad? Ni he recibido ninguna herida. No he huido de nadie, ¿verdad? Fin de la cita. Lo que nos perjudica no es la situación en sí, sino cómo la percibimos. Tanto el explorador cobarde como Diógenes se encontraron con la misma situación. Pero aunque el explorador lo percibió como terrible, Diógenes lo calificó de lleno de paz. La diferencia crucial entre las dos observaciones es cómo juzgan lo que han visto. Si percibes las cosas que observas como terribles, no es de extrañar que te preocupes por la posibilidad de que ocurran. Como el explorador temía tanto lo que había visto en Roma, en sus pensamientos, el enemigo ya estaba sobre ellos, pero Diógenes no percibía nada de lo que veía como una amenaza, ni como terrible. Así que, para él no había motivo para preocuparse. Por supuesto, según los estoicos, Diógenes vio la situación en Roma con más exactitud. No se acercaba a ningún enemigo. La muerte, el exilio, la pobreza no son terribles, ya que estas cosas no entran en conflicto con la virtud. Solo son llamados indiferentes. Los indiferentes no son buenos ni malos, y no añaden ni quitan nada a una vida feliz. La muerte, por ejemplo, es un indiferente despreferido, lo que significa que
aunque se oponga al bienestar físico humano, a saber el fin del mismo, la noción y el acaecimiento de la muerte no tienen por qué repercutir en nuestra felicidad cuando estamos vivos. La muerte forma parte de la vida, y sucede cuando sucede. Por lo tanto, el antídoto en este caso es ver las cosas con claridad y evaluar si realmente merece la pena preocuparse por ellas. Antídoto número 3. No ser un mendigo. Según los antiguos estoicos, Zeus, el rey de los dioses, decide lo que no sucede, y ninguna cantidad de pensamientos y preocupaciones puede impedirlo. Afortunadamente, esto no significa que seamos totalmente impotentes. Zeus nos dio, a los seres humanos mortales, un don especial, la capacidad de elegir. Puede que seamos incapaces de ir contra su gobierno, pero debemos elegir cómo manejar lo que nos presenta, por sombrío que sea. Lo que Zeus haga, quiera y decida está fuera de nuestro control, y a veces, él puede ser tan voluble como el clima holandés. Desea algo en las manos de Zeus y te habrás preparado para la decepción. Oponte a algo que Zeus ordena y estarás en un camino difícil. Y así, preocupándonos por lo que sucederá o no sucederá, dejamos que nuestra felicidad dependa de los caprichos del destino. Cuando más deseamos algo, más tendemos a preocuparnos por ello. ¿Y si mi marido me engaña? ¿Y pierdo mi trabajo? Pero por mucho que nos preocupemos o recemos, no cambiamos el resultado final del destino, porque centrarnos en lo que no depende de nosotros, ¿por qué no ocuparnos de lo que sí depende de nosotros? Cito: o los dioses tienen poder, o no lo tienen. Si no lo tienen, ¿por qué rezar? Si lo tienen, ¿por qué no rezar para otra cosa en lugar de para que las cosas sucedan o no sucedan? Reza para no sentir miedo, o deseo, o pena. Si los dioses pueden hacer algo, seguramente pueden hacer eso por nosotros. Pero esas son cosas que los dioses me dejaron a mí. Entonces, ¿no es mejor hacer lo que depende de ti como un hombre libre que estar pasivamente controlado por lo que no depende de ti, como un esclavo o un mendigo? ¿Y qué te hace pensar que a los dioses no les importa lo que depende de nosotros? Fin de la cita. Así pues, este pasaje de las Meditaciones de Marco Aurelio nos presenta dos formas de enfocar el futuro: centrarnos en las cosas que dependen de nosotros o rezar a los dioses, centrarnos en las cosas que dependen de nosotros o rezar a los dioses para que las cosas sucedan o no sucedan como los mendigos. Antídoto número 4. Contentarse con el destino. Cuando nos preocupamos, significa que el hecho de que el futuro nos complazca o no depende de los criterios que hayamos establecido para él. Tememos que el futuro acabe revelándose sin cumplir nuestras expectativas. Por ejemplo, nos preocupa perder nuestro trabajo, ya que deseamos un futuro en el que sigamos teniéndolo, o deseamos ser famosos en el futuro, por lo que nos preocupa no serlo. Seremos infelices si el futuro no nos da lo que queremos. También seremos infelices si nos da lo que no queremos. En ambos casos, dejamos que circunstancias externas que no están bajo nuestro control decidan cómo nos sentimos. La humanidad, en general, ha vinculado sus estados mentales a circunstancias externas. Por eso, a menudo, nos pasamos el día buscando fuentes externas de felicidad y evitando las fuentes externas de dolor. Pero al hacerlo, nuestro sufrimiento no tendrá fin, ya que el mundo externo no es viable. Por eso, nos preocupamos, ¿nos concederá o no el destino nuestros deseos? ¿Los dioses nos liberarán de la desgracia o no? Así pues, habría dos soluciones para este problema. La primera solución es manipular de algún modo el destino para que nos dé precisamente lo que queremos,
de modo que no tengamos que preocuparnos por no conseguirlo. Sin embargo, eso no es posible. Como observaron correctamente los estoicos, la segunda solución es desear exactamente lo que va a suceder. En el Enchiridion, Epicteto afirmó que si deseamos que nuestros hijos, esposa y amigos vivan para siempre, somos estúpidos, porque deseamos controlar cosas que no nos pertenecen. Pero, dijo Epicteto, si deseamos que tus deseos no sean defraudados, esto está bajo tu propio control. Ejerce, pues, lo que está bajo tu control es dueño de toda otra persona, quien puede preferirle o quitarle o lo que desee tener o evitar. Quien quiera puede ser libre, que no desee nada, que no rechace, nada que no dependa de los demás, pues de lo contrario será necesario un esclavo. Fin de la cita. Según los estoicos, si nuestra satisfacción no depende de circunstancias externas, somos verdaderamente libres. Nada de lo que suceda nos perturbará. Y así, si aceptamos todo lo que el futuro nos depare, ¿qué nos queda por preocuparnos? Espero que hayas disfrutado viendo el video. Si tienes algo en mente, o no dudes en compartirnos tus pensamientos y experiencias en los comentarios abajo. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y haz clic en la campana para recibir notificaciones de próximos videos. Nos vemos en la próxima.